Isaías Goldman, el especialista en aire acondicionado y calefacción. Todas las marcas, todos los productos y sus repuestos con la mejor financiación. Isaías Goldman, el especialista. Bulnes, esquina Pringles, teléfono 589-0033. Esta es la bolsa de valores, la de los valores que realmente importan. Un lugar donde se invierten las acciones que nos hacen crecer como personas. Aquí encontramos a los inversores de la vida. Yo me convertí en inversor de la vida cuando entendí que no me estaba comprando un auto, no. Estaba invirtiendo en conocer lugares nuevos. Y que no estaba levantando cuatro paredes. Invertí en mi propia historia familiar. Empecé a invertir en las cosas que realmente te importan, porque de eso se trata la vida, ¿no? De vivirla. Bienvenidos a nuestro programa Palabra de Honor, ya terminando el año, que pasa los martes a las 23 horas por Canal C. Hoy tenemos como invitado a Isaías Goldman. Bienvenido, Isaías, querido amigo. Isaías es empresario, Isaías es hombre vinculado al arte e Isaías también es presidente del ICAI, que ya vamos a explicar qué es eso. De manera tal que entramos, si te parece bien, Isaías, ya en la entrevista. Bueno. Lo primero que me gustaría preguntarte es por qué un empresario de un rubro tan importante como es el aire acondicionado tiene arriba de su negocio, que vos tenés un cuarto de manzana de negocio más o menos, un centro cultural. ¿A qué se debe eso? Bueno, primero buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Es una pregunta que todo el mundo me hace, ¿qué hace una persona que se dedica a comprar y vender con todo un emprendimiento relacionado con la cultura? Y yo tengo que decir que un poco heredé de mis padres, pero también es un poco, creo que está en el ADN de nuestra cultura hebrea, donde no todo es dinero y no todo es esa imagen que uno transmite como poderoso, sino creo que es importante transmitir ese compromiso que uno tiene con la sociedad de devolverle algo de todo lo que la sociedad da. Y cada uno, como es mi caso, yo me incliné por lo que más sensibilidad tengo, lo que más me gusta, que son las artes en general, ¿no? La música, la pintura, la escultura, la literatura, en fin, todo. Y vamos haciendo un aporte permanente. Y vos tienes muchos sábados del año reuniones culturales en el Centro Cultural Goldman. Sí, nosotros en nuestro espacio comercial tenemos un espacio destinado más o menos a unos 200 metros cuadrados, donde tenemos una galería de arte que funciona más o menos en un programa que tiene 60, 90 días, cada muestra. Después hay en las aulas donde hacemos actividades relacionadas con la empresa, pero también relacionadas con esto del mundo cultural, donde hacemos clínicas de arte, donde damos conferencias, algunas relacionadas con la economía, otras relacionadas con el arte. Se las facilitamos a algunas fundaciones y en este caso un proyecto que después lo va a anunciar, que es Teatro Leído, que es para el día 19 de diciembre. Sí, ya vamos a hablar eso, pero antes quiero hablar del ICAI. Y todos los sábados, casi todos los sábados, hay una actividad cultural de 11 a 12 y media, relacionado con todos estos temas que hablé. Y la entrada es libre y gratuita. Bien, eso es importante que lo digas. Quiero que me explique, vos sos el actual presidente del ICAI. Sí. El ICAI es el Instituto Cultural Argentino-Israelí. Sí. ¿Qué es el ICAI y cuál es su objetivo? Bueno, el Instituto Argentino-Israelí tiene más de 30 años en Córdoba. Yo heredé la presidencia del doctor Carlos Resónico. Que es católico. Primero que preguntan, pero che, si Resónico es judío. Bueno, es una curiosidad porque es un instituto donde trabajamos católicos y judíos conjuntamente, con una misión más que permanentemente hablar de la paz, sino hablamos por la cultura la paz. Si la gente no aprende, la gente no recibe una explicación de qué significa eso, la paz es distante. La gente habla de la paz, pero no habla de que los hombres se tienen que escuchar, tenemos que escuchar, tenemos que consensuar, tenemos que conciliar y se avanza en eso. El instituto ha sido un poco donde se puso la semilla original del Comipaz,
Es anterior al Comipaz. Sí, el Comipaz es una cosa reciente, tiene creo que 15 años el Comipaz. Fue muy interesante. Y bueno, nosotros permanentemente acompañamos en todo este tipo de actividades. ¿Cuál es la misión del Instituto Cultural, de la cual vos sos miembro fresquito? Sí, te agradezco. En realidad es hacer actividades de difusión y de cultura y de política y social sobre estos dos pueblos ancestrales. Es decir, buscar la unidad de estos dos pueblos, que en realidad uno de alguna manera es hijo del otro, buscar la unidad a través de la cultura. Así es. Eso es lo que me gustó a mí y por eso yo te pedí participar del instituto, además por el cariño que le tengo al doctor Resónico. Bueno, pero quiero entrar en el tercer tema, Isaías, si me permites. Ustedes, mis queridos amigos, están a punto, los que vayan el martes que viene a las 18:30 horas al Centro Cultural Goldman, que queda en Bulnes, esquina Pringles, eso es Alta Córdoba, sí. Barrio Alta Córdoba, a pasar una hora, hora y cuarto con la historia. Vamos a dar un teatro leído que se llama Mi nombre es un número, que trata de la historia de Edgar Wildfauer, el único sobreviviente de los campos de la muerte de Auschwitz que vive en Córdoba. Y el nombre, Mi nombre es un número, es porque Edgar tiene grabado en su brazo el número que le pusieron en el campo de concentración. ¿Por qué, Isaías, vos pediste que antes de representar esto en un teatro más grande, que lo vamos a hacer el año que viene, lo diéramos en tu galería un poco en una función especial? Bueno, es un tema que se ha hablado mucho, pero la gente conoce poco. Y a veces hacerlo en un ambiente más pequeño permite que se integre mejor la gente y pueda dialogar y pueda preguntar y podamos crecer en una parte de la historia donde se sigue repitiendo. Antes era con los judíos, ahora son con los católicos, y así y vamos creciendo. Y con los mismos árabes, vos sí, ves. Tremendo, tremendo, tremendo. Entonces yo creo que conocer la historia y profundizar hace una reflexión y creo que nos humaniza más. Bueno, pero antes de hablar un poco de Edgar y del Holocausto, quiero saber tu experiencia familiar personal. ¿Vos vienes huyendo de la guerra? No, yo no tengo familiares muertos en la Shoah. ¿Tu papá es argentino? Mi papá es argentino, pero tengo una tía que nació en Ucrania. Vino muy chiquitita de 3 años, pero vinieron en el 1914, entonces prácticamente no han vivido ninguna de las guerras. ¿Tu abuelo era ucraniano? Mi abuelo era de Ucrania y, bueno, yo estuve el año pasado en Polonia, yo en alguna oportunidad te lo comenté, y este año estuve en Ucrania un poco en estos viajes de conocimiento de raíces y conocer qué pasó. Bueno, cuando fuiste a Polonia, ¿fuiste a Auschwitz? Sí. ¿Podés contar tu experiencia cuando entraste y cruzaste el célebre portón? Y bueno, en realidad lo que... A ver, todo el mundo conoce toda la historia esa por los campos de concentración. Y hay una vida mucho más rica en el interior de estos países, donde es cómo se vivían los judíos en esa época. Los judíos vivían en Polonia por 400 años. Es una historia un poco larga, pero lo resumo. Donde crearon como mini pueblitos, con cada pueblo tenía dos o tres sinagogas, tenía su escuela tradicional con ser religiosa, donde la gente trabajaba, tenían en el campo. Una vida muy, muy, muy particular y con mucho sacrificio. Y permanentemente lo estaban molestando los pogroms, que eran donde... El hecho de ser judíos ya tenían situaciones muy particulares, tenían problemas. ¿Antes del nazismo? Sí, te diría que es de 400 años, 500 años en Europa. Los judíos venían de Rusia, primero eran con las políticas del zar, después siempre había algún problema. Y bueno, iban emigrando de un país a otro. Y hoy cuando vos preguntás en Polonia, che, ¿qué pasó con los judíos?
Y la conclusión o lo que yo sentí es que los polacos odian a los rusos. A los rusos, no a los judíos. Porque permanentemente los invadían. Odian a los alemanes porque la tragedia, porque los alemanes, toda la tremenda maquinaria de los campos lo hicieron en los países invadidos, no en su propio país. Y en el fondo tienen un tremendo resentimiento contra ellos mismos. Entonces es una cosa muy compleja. Pero bueno. Y bueno, volviendo. Es un tema para otro día hablar. Es para otro día. Volviendo al tema, quiero decirles a nuestra teleaudiencia que después del teatro leído, que es una entrevista a Edgar en teatro, por supuesto, va a hablar el rabino de la comunidad, Marcelo Polakov, que es un lujo para Córdoba, es una de las mentes más brillantes que tiene Córdoba. No sé si vos coincidís conmigo, Isaías. Sí. Y después de Marcelo, se va a parar Edgar Wildfeuer y va a contestar preguntas. Sí, lo valioso de esta actividad, que es lo que más a mí me gustó, primero que viene una actividad de una persona no judía que se, al escuchar este relato en unas tantas conferencias que da Edgar, se inspiró en hacer algo. El resultado de esto fue esta Mi nombre es un número, y que es parte del relato que hizo Edgar, y él lo llevó a un teatro leído. Y bueno, y yo creo que es como una docencia en la actividad. El no olvidar a veces significa, primero tengo que conocer para saber qué es lo que no tenemos que olvidar. Así es, Isaías, se nos acabó el tiempo, pero yo siempre digo que el problema del holocausto no es un problema judío, es un problema de la humanidad. El hombre. Y se va a ir repitiendo por los errores recurrentes. Querido amigo, nos veremos. Quiero decir algo, que cuando Hitler planificó la solución final, le dijeron, che, pero estás loco, ¿cómo querés matar tanta gente? Y Hitler dijo, ¿quién se acuerda de los armenios que habían matado 1 millón? Entonces, veamos que hoy los holocaustos, que antes eran de cientos, después de miles, después de millones, y ahora es el mundo que está. Así es. Isaías, si Dios quiere, nos veremos entonces el próximo martes en el Centro Cultural Goldman. Están todos invitados. Punto. Isaías Goldman, el especialista en aire acondicionado y calefacción. Todas las marcas, todos los productos y sus repuestos con la mejor financiación. Isaías Goldman, el especialista. Bulnes, esquina Pringles, teléfono 589-0033. Centro Tomografía Computada Córdoba Sociedad Anónima. Instituto Ulton, líder en diagnóstico por imágenes. Primer instituto de cirugía ambulatoria mínimamente invasiva del interior del país. Avenida Vélez Arfiel 562, Córdoba, Argentina. Teléfono 0351-426-7700. Es la bolsa de valores, la de los valores que realmente importan. Un lugar donde se invierten las acciones que nos hacen crecer como personas. Aquí encontramos a los inversores de la vida. Yo me convertí en inversor de la vida cuando entendí que no me estaba comprando un auto. No, estaba invirtiendo en conocer lugares nuevos. Y que no estaba levantando cuatro paredes. Invertí en mi propia historia familiar. Empecé a invertir en las cosas que realmente te importan, porque de eso se trata la vida, ¿no? De vivirla. El 4 de octubre he tenido el privilegio de dar una charla en la Academia Nacional de Ciencias organizado por el Instituto Sarmiento. Y hablamos de las 5 guerras que modelaron la humanidad. Esas guerras no fueron guerras militares, fueron guerras ideológicas. Esas guerras eran la compulsa de 2 ideas y esa compulsa
era una compulsa donde una idea iba a desplazar a la otra. La idea que triunfaba desplazaba a la otra. De manera tal que se puede decir que era una lucha a muerte. Y eso está pasando en este momento en la República Argentina. Estamos viviendo una batalla ideológica de dos ideas. Una que tiene 70 años, que es el populismo, y una nueva que se está volviendo a instaurar, porque no es nueva, existía de antes, que aparece con el triunfo, no de Macri, porque acá no es Macri el que ha triunfado. Acá la sociedad se dio cuenta de que el populismo no paga y que el populismo solo sirve para enriquecer a aquellos gobernantes que practican el populismo. Y entonces ha dicho, quiero probar la idea que me da el desarrollo a través del esfuerzo. Y como estaba Macri propugnando esa idea, lo eligieron a Macri. Conclusión, el elegido es la idea, no Macri. Corolario, si Macri cambia de idea, va a perder el apoyo. Segundo corolario, si Macri se va en el futuro y viene otro con la misma idea, va a seguir teniendo el apoyo. Eso es lo importante. Pero ahora viene lo que yo les quiero hablar. Esta idea está en pugna con la idea anterior, que es el populismo, que hay una cantidad muy importante de gente que sigue apoyando esta forma de pensar, algunos por conveniencia y otros porque si no la apoyan, temen ir presos. ¿Por qué? Porque cuando un gobierno como el de Macri, en su actitud republicana, hace que haya independencia de poderes, ocurre una cosa rarísima que estamos viendo ahora, que yo no la había visto nunca, que es que la justicia juzgue. La justicia argentina está juzgando y está acusando y está procesando. Ustedes dirán por tal motivo, para otro, no me interesa por qué motivo. Lo está haciendo. Y eso es lo importante. ¿Saben por qué, mis queridos amigos? Porque no se le puede pedir a una persona que el mes que viene va a pagar una factura el doble de lo que tenía el año pasado, que la pague, si la gente que se ha robado la Argentina sigue caminando por la calle. Esta es la contienda que tenemos de estas dos ideas. Pero existe una fuerza enorme que defiende la idea populista que se llama la mafia cultural, que alguna vez le he mencionado, pero que hoy la voy a explicar. Pero antes de eso quiero decir lo siguiente. Macri ha formulado una idea, no la ha llevado a la práctica. Los votantes han votado esa idea, pero si esa idea no se lleva a la acción, entonces en los 2 años que faltan, la gente se va a desilusionar de Macri. Y llevar esa idea a la acción no es fácil, porque para hacerlo hay que tocar los intereses de muchas personas que lo han votado a Macri, porque hay que reducir el gasto público. Y el gasto público es tan increíble que de alguna manera vincula a casi todos los sectores de la sociedad. Pero más grave que eso todavía es la mafia cultural. ¿Qué es la mafia cultural? Hemos hablado de todas las mafias. La cultural es la peor, porque la cultural subvierte las ideas. Es decir, si yo me siento a discutir con usted y usted dice que esto es vaso y yo digo que esto es una fotocopiadora, no puede haber conversación, porque las ideas se han subvertido y entonces el sistema de comunicación, que es a través de las ideas, no funciona. Eso es lo que hace la mafia cultural. Usted me va a decir, no exagere, y no exagero. Se los voy a explicar con un ejemplo. ¿Qué ha pasado estos últimos 15 días? ¿Qué ha hecho Bonadío? Bonadío lo que ha hecho es, al recibir la denuncia del fiscal, decir, esto corresponde que se eleve a juicio y ha procesado a los imputados y ha llevado a prisión a algunos. En vez de analizar el tema, ¿cuál es el tema? El tema es, Nisman hizo una denuncia y a los 2 días antes de
explicar en el Congreso lo que denunciaba, que era traición a la patria de la presidencia, presidenta y del canciller y varios secretarios, 2 días antes aparece muerto. Le llega la denuncia al juez Rafecas y ¿qué dice Rafecas? No corresponde la investigación y la archiva. Ahora Bonadío dice, corresponde la investigación, pero además voy a aplicar prisión preventiva a algunos de ellos porque pueden desvirtuar la investigación. ¿Qué ha hecho la mafia cultural, mis queridos amigos? Ha cambiado el eje de la discusión. Ustedes saben que hay un mago muy famoso que hizo desaparecer la Estatua de la Libertad. ¿Sabe cómo hizo? Puso un marco y la gente que estaba detrás del marco en un momento es distraída y les corrió el marco y cuando les volvió a poner luz no estaba la imagen. Esta gente, la mafia cultural, ha hecho lo mismo. Ha cambiado el eje de la discusión. Ya no se discute más la traición a la patria. ¿Qué es la traición a la patria? La traición a la patria es que la presidenta y el canciller sacó de la justicia de la Argentina la causa de la AMIA, que no es una causa contra los judíos, el mayor asesinato que se ha hecho terrorista en la Argentina. No es a los judíos, es a los argentinos. Y tampoco es a los argentinos, es a los seres humanos, lo que hablábamos recién con Isaías. El tema va mucho más allá. Ya no interesa eso. Acá lo que interesa es la discusión si estos 4 o 5 señores están bien detenidos y si la presión que se les ha dado preventiva corresponde o el juez se ha excedido y entonces no corresponde más. Esta mafia cultural es poderosísima. ¿Saben por qué? Cuando yo era chico, hace ya muchos años, existía un solo programa político que era el programa de Neustadt que se llamaba Tiempo Nuevo, ¿se acuerdan? Había un programa político de 1 hora por semana. Ahora hay un programa político de comentarios y de noticias de 1 hora un programa por hora en cada canal. Ustedes prendan la televisión, en cada canal hay un programa por hora de opinión y de noticias políticas. Es decir, hay un ejército de periodistas o pseudo periodistas que como tienen que dar noticias, dicen cualquier cosa. Tienen que llenar la hora. Yo esta editorial que estoy haciendo, que me quedan 3 minutos, los tengo que llenar. Es decir, tengo que pensar qué voy a decir. Y entonces, con la excusa de poner las 2 campanas, le dan prensa a un ejército de mentirosos bien adiestrados que distorsionan todo. Y aunque la mayoría de la gente sabe que lo que está diciendo es mentira, porque sabe que están bien procesados estos individuos que tienen prisión preventiva, como ocupan todas las pantallas de televisión y todo el horario de televisión, tienen lo que se llama presencia. Y la presencia, de alguna manera, está horadando la opinión. Y se acuerdan de Goebbels, el ministro de propaganda de Hitler, que decía: miente, miente, que algo quedará. Ese es el peligro de la mafia cultural. Por eso los formadores de opinión serio tenemos obligación de fijar nuestra opinión y de sostenerla. Y toda la ciudadanía defender a un sistema político que por lo menos les puede gustar más o menos la parte económica, pero por lo menos está respetando el funcionamiento de la República, que significa que el poder ejecutivo no se mete en los otros 2 poderes, que el poder legislativo no haya mayoría y entonces las leyes tienen que salir por consenso, y que el poder judicial juzgue, porque los fiscales acusan y los jueces llevan a juicio las causas. Esto es lo que a la larga va a salvar a la Argentina. Es palabra de honor.
Isaías Goldman, el especialista en aire acondicionado y calefacción. Todas las marcas, todos los productos y sus repuestos con la mejor financiación. Isaías Goldman, el especialista. Bulnes, esquina Pringles, teléfono 589-0033.